El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Bienvenidos al periodo qué clásico, la cuna de qué grandes compositores. Mi nombre es Roberto Morales y acabamos de escuchar un extracto de la serenata nocturna de Mozart, uno de los más importantes compositores de esta época. El periodo clásico empieza en 1750 con la muerte de Johann Sebastian Bach y concluye aproximadamente en 1820 con la muerte de Ludwig van Beethoven. Durante la segunda mitad del siglo XVIII empezaron a vivirse grandes cambios ideológicos y sociales, empezando por la Ilustración
abanderado por la Revolución Americana, la Revolución Francesa y posteriormente la Revolución Industrial. Esto produjo un periodo de sobriedad, objetividad y simetría, en donde la lógica y el pensamiento ilustrado toman las riendas de la burguesía y, por consecuencia, de la sociedad en general. ¿En qué casa de la burguesía francesa se organizaban reuniones para hablar de filosofía, de política y literatura, acompañados de intelectuales de la época? El pensamiento de la época se hace notar en la concepción y en la labor musical, pues la música adopta un carácter aparentemente más simple y más objetivo. Asimismo, es aquí en donde al fin surge la latente y reprimida necesidad del público de escuchar música por simplemente el placer de hacerlo, afuera del contexto religioso o político. Claro que esta función de la música continúa existiendo hasta nuestros días, pero la democratización y progresiva separación de la sociedad entre ricos personajes o instituciones gubernamentales y eclesiásticas permite al público y a los compositores escuchar y componer por el mero placer de hacerlo. Asimismo, se permitió a los músicos libertad creativa y de emprendimiento, pues pasan de ser subordinados a ser profesionales en una disciplina altamente valorada. El clasicismo consiste en una forma seria y elegante de entender la música. En su estructura, se prioriza sobre todo la melodía, haciendo esta clara, sencilla, corta y pegadiza, normalmente distribuida ya fuera en 4, 8 o 12 compases para que fuera recordada con facilidad. El resto de la armonía no pretende más que apegarse a la voz principal y funcionar como un colchón armónico para que ésta pudiera desarrollarse en todo su esplendor. El ritmo, las funciones tonales, las funciones armónicas, tonalidades, inflexiones y demás recursos de composición siguen una manera regular y estándar de realizarse. En cuanto a la estructura de las piezas, la forma, no género, sonata, surge como la predilecta a la hora de componer, pues ofrece una organización completamente simétrica cuando se realiza la escritura. La forma sonata consiste en 4 fragmentos que dividen a una sola obra o movimiento. La primera de ellas es la exposición, donde se da a conocer y se desarrolla la melodía o motivo principal. Posteriormente continúa el desarrollo, que envuelve las libertades que el autor podía tomarse para hacer de esta sección el clímax de su obra. A continuación, le sigue la reexposición, que pretende dar forma simétrica a la música que suena, pues presenta de nuevo el tema principal. Al final, tenemos la coda, que es un fragmento de carácter conclusivo que avisa del final de lo que está sonando. Thank you.
Acabamos de escuchar el Adagio non troppo de Luigi Boccherini, compositor italiano que contribuyó al desarrollo del género del concierto para instrumento solista, uno de los muchos músicos y compositores que conjuntamente elevaron este género durante la época. El clasicismo funciona como la época en donde múltiples recursos, agrupaciones, géneros e instrumentos aparecieron o se terminaron de desarrollar de la manera en que los conocemos hoy. Las dinámicas y agógicas progresivas, eso quiere decir los ritardandos, acelerandos, crescendos y disminuendos, aparecieron y se usaron ampliamente como recursos emotivos y dinámicos. Los crescendos y disminuendos son alteraciones en el volumen de la música. El primero se encarga de subir poco a poco el volumen desde lo más bajo hasta lo más alto y la segunda hace exactamente lo contrario. Por otro lado, los acelerandos y ritardandos alteran el tiempo y el ritmo, usándose el primero para acelerar la velocidad y el segundo para disminuirla, todo de manera progresiva. También surge la orquesta como agrupación establecida, dividida por secciones de instrumentos bien delimitados, instrumentos de cuerda, viento madera, percusión y metal. Aunque era una sección de instrumentos primitiva, porque las secciones de viento metal modernas surgieron en el romanticismo. Por otro lado, ante la necesidad de interpretar música en espacios más pequeños, surgen grupos de músicos denominados de cámara. De entre todos ellos cabe resaltar dos: la pequeña orquesta o camerata y el cuarteto de cuerdas. La primera no era más que una orquesta de tamaño reducido, creada para interpretar la música en espacios y salones de las casas burguesas de aquella época. El cuarteto de cuerdas surgió durante este periodo y en poco tiempo se alzó como el grupo de música de cámara por defecto a la hora de interpretar música pura, pero también para cubrir y amenizar algún evento social de la época, justo como ahora. Los instrumentos siempre siguieron una evolución constante. El mayor avance de la época en cuestión instrumental fue sin duda la aparición del pianoforte, comúnmente conocido solamente como piano. La principal diferencia con respecto al clave o clavecín barroco era que este instrumento era capaz de generar dinámicas muy variadas, de ahí su nombre, y en cambio el clave no. Abarca un mayor rango de notas, lo que abrió nuevas posibilidades y timbres. De la misma manera que en épocas anteriores, los géneros musicales y las formas de organizarlos evolucionaron y permanecieron para la posteridad como una regla general para establecer la música. Géneros tan populares como la sinfonía dividida en movimientos, el cuarteto de cuerdas o el concierto para instrumento solista vieron llegar su madurez aquí. Enseguida es el turno del concierto para contrabajo de Antonio Capuzzi, interpretado por Roberto Morales. Thank you.
El siglo XVIII en México está lleno de alegría y esperanza, de confianza en el progreso, en la humanidad. El siglo de la ilustración, de la civilización occidental, en la época de mayor auge y progreso en la Nueva España. Los españoles componían un décimo del total de la población, y ellos solos tenían la mayor parte de la propiedad y riqueza del reino. La otra parte de la población la componía entre castas e indios puros. Los indios y las castas se ocupaban de los servicios domésticos, en los trabajos de la agricultura y en los ministerios ordinarios del comercio y de las artes y oficios. Por consiguiente, resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y afectos que es regular entre los que no tienen nada y entre los que tienen todo, entre los dependientes y entre los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de unos, el desprecio, la usura, la dureza de parte de otros. En los tiempos de la Revolución Mexicana, el espíritu y la identidad nacional ardían más que nunca, y en ese caldo de cultivo, de exaltación y sentido patriótico, es en donde el famoso son de la negra ve sus primeras notas y acordes. Thank you.
los esperamos en que en el próximo episodio del romanticismo. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.